Hola gente, bienvenidos a De Todo un Fútbol, este canal que te informará todo sobre el fútbol ecuatoriano, ecuatorianos en el exterior, selección, etc. No olvides suscribirte, activar la campanita para que no te pierdas nuestros videos, deja tu like y comenta. De esa forma nos ayudarás a seguir creciendo. Cuento con tu apoyo, sin más empecemos. Tremendo. Moisés Caicedo manda a callar a Jürgen Klopp luego de su partidazo con Chelsea. El día de hoy, Chelsea enfrentó a Sheffield United, y en un partido el cual era el favorito y todos los pronósticos daban para que ganen el partido. En un primer tiempo se lo complicó, ya en un mejor segundo tiempo, pudieron levantarse y conseguir el resultado. El equipo del ecuatoriano pudo ganar 2-0, regresando a la senda de las victorias en Premier League. Hoy nuestro tricolor fue titular y jugó los 90 minutos. La gente dice que el partido del día de hoy ha sido la versión más parecida de Moisés Caicedo cuando jugaba con Brighton, pero ahora con Chelsea. Fue un excepcional partido del ecuatoriano, adueñándose del medio campo, hoy no con un rol de 5, sino un poco más liberado, y pudo ver su mejor momento. Ya era hora que Mauricio Pochettino entienda que si estanca a Moisés Caicedo como volante pivote, no va a mejorar, porque lo limita mucho en sus características. Ahora sí le da más soltura y lo pone en una posición donde él pudo destacar y convertirse en el fichaje más caro en la historia de la Premier League, pues evidentemente tendrá más de estos partidos. Fue el mejor jugador de Chelsea en el primer tiempo, y en el segundo tiempo ya le dio más equilibrio. La figura de este compromiso fue Cole Palmer, pero consideramos que luego está Moisés Caicedo. Jürgen Klopp, director técnico de Liverpool, habló mal de nuestro tricolor en esta semana y hoy él ecuatoriano le demostró que estaba equivocado y no con palabras, sino con hechos, en la cancha, donde se debe demostrar, y este es el primero de muchos. Se vendrá el levantón del ecuatoriano y Jürgen Klopp le tocará tragarse sus palabras. ¿Y qué opinas de todo esto? ¿Crees que a partir de ahora mejorará el nivel de Moisés Caicedo en Chelsea y se parecerá más a lo que mostró en Brighton? ¿Crees que para esto, él necesita jugar más libre y no como un volante pivote estacionario? Te estaremos leyendo. Sin más, este ha sido el video de hoy. Quiero agradecerte por todo el inmenso apoyo que está recibiendo este canal. Ya somos más de 25.000 suscriptores, una auténtica locura para el poco tiempo que llevamos. Seguiremos trayéndote contenido diario del fútbol ecuatoriano, así que esperamos tu apoyo. Síganse suscribiendo para seguir creciendo en esta hermosa comunidad. No olvides activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Te deseamos muchísimos éxitos en todo lo que hagas y nos vemos en una siguiente ocasión. Un saludo. Adiós.